María es el segundo huracán que yo cubro como periodista. Yo cubrí George en el 98, viví y recuerdo bastante bien Hugo en el 89, pero yo no era periodista. María tuvo un efecto mucho más grande que George en Puerto Rico por varias razones. Primero, es un huracán más potente. Segundo, su impacto fue más directo sobre Puerto Rico. Y tercero, nos sorprendió en un momento en que nuestra infraestructura estaba mucho más débil de lo que estaba en el 98 cuando ocurrió el huracán George. Yo creo que nosotros llevábamos preparándonos para esto, llevábamos días preparándonos, mandamos toda la gente a la calle, teníamos nuestros mapas, sabíamos dónde estaba todo el mundo y que se fuesen apagando las señales de cada uno de ellos mientras la luz se iba yendo en Yabucoa, se iba yendo en Caguas, se iba yendo por todo Puerto Rico y se iban apagando las señales de nuestros muchachos y compañeros y compañeras allá afuera. Y que en un momento en la noche, mientras estaba toda la tormenta afuera y se oía todo el revolú y todo, había un silencio sepulcral dentro de la redacción, porque estábamos todos esperando. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde están? Recuerdo de ese día que las primeras imágenes que llegaron de Cataño. Teníamos un poco de prisa porque estábamos ya en hora de cierre y teníamos que hacer la edición del día siguiente, que era una edición histórica, era la edición del huracán. Queríamos algo que fuera de pueblo, que la gente se identificara, no ir con algo clichoso. Y nos acordamos de La Plena, ¿verdad? Y esa canción tan emblemática. Y entonces ahí dijimos que será de mi Borinquén. A nosotros la información nos llegaba bastante a cuentagotas, prácticamente pues las comunicaciones y la electricidad estaba fuera en el país, pero siempre nos mantuvimos actualizando el minuto a minuto de Endy. En total estuvimos 44 días sin energía eléctrica, que nos llevó a gastar unos 164 mil galones en todo ese periodo de tiempo. Nos sentamos a trazar un plan de cómo íbamos a distribuir nuestros periódicos, porque ese sí que fue el reto mayor. Distribuirlos en refugios, en hospitales, en puestos de gasolina que estuvieran abiertos. Periodistas, redactores, editores, todos salimos a la calle a repartir periódicos, porque sabíamos que la información que teníamos podía salvar vidas. Un momento que recuerdo que fue crítico en la redacción fue cuando la represa de Oaxaca amenazaba con colapsar. Había cientos de personas, miles alrededor de ese lugar que estaban en peligro y ni siquiera el gobierno tenía forma de comunicárselos de manera inmediata. Las alertas de primerahora.com se convirtieron en ese vehículo para informar a la gente que estaba en peligro. Ahí reafirmamos nuestro compromiso y que en ese momento nuestra prioridad era Puerto Rico en todas sus dimensiones. Con un poco de señal que a veces entraba alguna que otra comunicación, recibo un mensaje de texto que dice: "Estoy en el techo". Era un mensaje del compañero Geraldo Alvarado. Y tratar de salir o buscar o movilizar para llegar hasta allí y rescatarlo. Empiezan a gritar los vecinos que había llegado rescate. Cuando por fin nos podamos montar, que nos fuimos con las mascotas y con todo, ¿sabes? No dejamos nada en la casa, que empezamos a ver entonces la destrucción de cómo realmente había quedado Puerto Rico. Eso fue otro cantazo. Y heavy. Ahí entra el shock de adrenalina de que yo decía, bueno, aquí es que está la noticia, yo tengo que ponerme a trabajar también. En ese momento yo no pensé en nada más que conseguir la información. Yo me engancho el ID y empecé a trabajar. Mi casa era de madera y pensé, bueno, si durante el Irma, el último huracán, no pasó nada, tal vez estoy un día o dos y viro el trabajo. Las cosas se pusieron fuertes y decidí, junto a mi madre, que es impedida, abandonar mi hogar y irnos a un sitio más seguro. Creo que fue lo mejor que yo hice porque nadie se esperaba la fuerza que traía María. En cuestión de horas, ya lo había perdido todo. Pablo fue el último en llegar a la redacción. Hacía una semana que no sabíamos nada de él. Me acuerdo que llegó, nos abrazamos y lo primero que me dijo fue: "Dame algo para editar". Y eso para mí fue tan importante, porque él había perdido todo, su casa, absolutamente todo, y él estaba ahí pensando en trabajar. Una vez nosotros culminamos la fase inicial de la emergencia, salimos a la calle en unas misiones de 48 horas, donde desplazamos grupos de periodistas y fotoperiodistas a las áreas más remotas de Puerto Rico, a la zona montañosa, a los campos. Nuestros periodistas se quedaron, pernoctaron con personas damnificadas, con personas que todavía no tenían techo. En tantos años, ya que son casi 20 años de carrera, nunca pensé ver a Puerto Rico así. Muchas personas se nos acercaban y lloraban a nuestros hombros. Veían en nosotros quizás una esperanza de que a través de mi lente y de las palabras que podía escribir mi compañera, podían tener quizás algún rayo de luz. Si bien los daños que experimentó Puerto Rico fueron en dimensiones colosales, también así de colosal fueron las asignaciones federales que se enviaron o que se prometieron. Y una de las cosas que hicimos es analizar cuánto de ese dinero asignado
estaba llegando a Puerto Rico. La isla no se ha recuperado aún y yo creo que Puerto Rico necesita de voces fuertes como las del Nuevo Día y Primera Hora, que vamos a estar ahí ayudando a esa transformación, facilitando esas discusiones de país que tenemos que tener para hacer un país mucho más resiliente, mucho más solidario y que podamos prosperar todos juntos.